Hello. Hello, teacher. Hello, how are you today? Good evening. Good Fine, evening. fine. Good Excellent. evening. Nice to hear that you're fine. Thank you for being here on time, everybody. I know that it is kind of difficult because the weather is not helping us with the internet connection, but anyways, I'm glad to see that you're here. Before the class, I resent the presentation. Antes de la clase, les volví a mandar la presentación porque le agregué solamente una. Esta acá, que quiero que la veamos para pues empezar con el review. Ayer sentí un poco, me dijeron que fue también un poco más difícil estar como con lo de los frequency adverbs, estar contestando ya con su propia información. Entonces lo vamos a dividir en dos partes y para no dejar todo el review para una sola clase, que lo vamos a ir haciendo en partes. Así es que les agregué esta y les puse también de nuevo el cartelito acá de los adverbios de frecuencia que son definidos. Entonces hay unas preguntas ahí y las vamos a estar contestando de esta manera con los adverbios de frecuencia definidos. Como decíamos la semana antes de la vacación, tenemos varias formas de combinar, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos decir un número de veces con un periodo de tiempo, se hace con esta fórmula. Puede ser el número y la palabra times. Por ejemplo, decir tres veces sería three times. Cuatro veces, four times. Entonces es el número más la palabra times. Luego a. Y el periodo de tiempo, si es día, semana, mes, año. Las excepciones están con el asterisco, ¿ok? Cuando vayamos a decir una vez o dos veces, no se utiliza la palabra times y tampoco se dice el número one or two. So, sí se puede, pero podemos decir one time, two times, yes, pero no es muy común hacerlo de esa manera. De hecho, es incorrecto. Como lo ven acá, dice one time, incorrecto. ¿Correcto? Once. Two times, incorrecto. Correcto es twice. Claro, si nosotros decimos one time, nos entienden, pero no es correcto. ¿Okay? Entonces, si es como adverbio de frecuencia y es una vez, es once. Dos veces, twice. Y si seguimos avanzando con, ya sería utilizar el número como tal, como three times, four times, etc. La otra es hacerlo utilizando el time period, como decir daily, que sería como decir diario o diariamente. Tiene esas dos interpretaciones al español. Weekly, monthly, annually. Podemos utilizar también el every. Cuando decimos every es cada. Cada, y para hacerlo específico podemos utilizar un número. Every plus number and then a time period. Every 2 days, every 3 weeks, every 4 months. Como ejemplo. O se puede decir sin el número de veces, simplemente decir every day, every week, every month, solamente every y el periodo de tiempo. Eso lo vimos la semana antes de la vacación, pero pues haciendo un pequeño refresh, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo las preguntas que ven acá. Okay. How often do you? Y luego pues primero vamos a practicar pronunciación. Pueden repetir después de mí. Con el micrófono en mute para que pues evitemos los delays con la velocidad de internet. Let's read the first one.
How often do you order delivery food? Once again, how often do you order delivery food? How often do you run? How often do you run? How often do you eat junk food? How often do you eat junk food? How often do you drink tea? How often do you drink tea? How often do you travel? How often do you travel? How often do you visit your family? How often do you visit your family? How often do you eat vegetables? How often do you eat vegetables? How often do you go to the dentist? How often do you go to the dentist? How often do you lift weights? How often do you lift weights? How often do you ride a bicycle? How often do you ride a bicycle? Questions about vocabulary? Teacher, ¿qué significa weights? Dice, do you like weights? Lift. Lift. Lift weights. 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 Ajá, la palabra lift es levantar. Weights, pesas. Thank you, Chen. You're welcome. Lift weights. Any other question? Okay, if I ask you, somebody can ask me the first questions. ¿Alguien que me haga la primera pregunta? Juan, can you ask me the first question? Hi, teacher. Juan, creo que escribió en el grupo. I'm sorry. So, can you ask me the first question, Cesar? How often do you order delivery food? I order delivery food twice a year. It's not really often. Okay. Thank you so much, Cesar. So, no vi el chat, pero bueno, thank you for letting me know. Sé que algunos están teniendo problemas de conexión. Okay, so, ayer alguien preguntaba si podía usar solo decir twice a year, como en este caso. Pero lo ideal es que contesten haciendo una oración completa. Una oración completa, porque si usted me pregunta, how often do you order delivery food? And I said, twice a year. It's like, I don't want to speak. I don't want to give you more details. Es como, como si ya no quiero hablar. Okay. Entonces lo mejor es dar una respuesta completa. Okay. Decir yo, primero el sujeto, ¿verdad? Porque así es la estructura de la oración. I. Luego, ¿qué iría? El verbo. ¿Cuál era el verbo de acá? Order. Me están preguntando qué tan seguido ordeno comida a domicilio. I order delivery food. Y luego, este.
¿ok? Del cartelito lo que se acomode a mí, realidad, y yo en el caso es solo por alguna emergencia, porque de verdad, pido delivery, no me gusta. So I said maybe twice a year, tal vez dos veces al año lo haga, maybe twice a year. Many or some people maybe every weekend, tal vez cada fin de semana, so you could say every weekend. I order delivery food every weekend. O alguien que lo haga una vez al mes. I order delivery food once a month. Y ahí ustedes van haciendo sus combinaciones. Hagamos otro ejemplo antes de que vayan a los grupos. Can somebody ask me any question of the chart? Cualquiera de estas preguntas. Volunteer. Briseida, thank you. How often do you travel? I travel once a year on vacation. Thank you, Briseida. So you say, el mismo verbo de la pregunta, I travel, yo viajo, y luego que el periodo de tiempo, ¿verdad? Según lo quieran hacer acá, podría decir, I travel annually, ¿ok? Yo viajo anualmente, por ejemplo, I travel annually. I travel once a year. Estoy diciendo lo mismo utilizando otra combinación de adverbios de frecuencia. O podría decirlo every, bueno, como está aquí, every year, cada año. Aquí no está año, pero podemos ponerlo. Every year. ¿Ok? ¿Questions? ¿Hacemos la práctica ya en grupo? Hay poquitos, pero bueno. Recuerden, esta sí se las mandé antes de la clase porque es nueva. Esta slide se la agregué a la presentación y quité todo lo que ya vimos. Así es que ya la tienen en el grupo de WhatsApp y vamos a ir a practicar un poco speaking. Let's create the groups. When we come back, cuando regresemos, voy a chequear asistencia. Ahorita solo habemos 9. No puede estar pendiente de asignar a los que vayan entrando a la meeting. Okay, let's join the rooms and practice speaking. Teacher, la conversación vamos a practicar. Teacher. Perdón, yo contestándoles en mute, las preguntas, las que acabamos de estar viendo. Ah,
La pregunta. Vamos a hacer las preguntas con la respuesta, ¿verdad? En base a las sí, por ejemplo, ajá, con esos adverbios que están ahí. Vaya. Gracias, teacher. Ok. Sí, tienen la presentación, la envié al WhatsApp. Solo es la primera laminita porque le eliminé lo que habíamos hecho. Cambiamos. Va. Como si tengo toda la ropa limpia. No sé si Odalis usted lo puede compartir. Yo no puedo compartir la pantalla. Ya estoy presentando. Ok. Daniel. Hola. Ay, disculpe. Esas serían las preguntas que vamos a contestar para practicar. Así es. Sí. Se cayó. Luego, como que yo le pregunté a usted, how often do you run? ¿A qué me ocurre contestar? Podríamos decir, I run, ¿verdad? Ajá, I run. ¿Cuánto corre usted? No corro, solo hago ejercicio. Ni para agarrar el boot, dice. Cabal. Every two months, maybe, cuando la invitan a... Yo tampoco corro, pero de repente sí salgo con mi esposo cuando me... Vamos, anda conmigo. A ver, every two days. Excellent. Every 2 days. Excellent. I run every 2 days. Muy bien. Que hoy sí estoy entendiendo, gracias a Dios. Qué bueno. Vaya. Vamos a ver. Entonces, si me pregunta usted a mí, o solo la contesto. How often do you eat your food? If the food, once a month, because I prefer to eat a normal food. Vamos por la tres, ¿verdad? Yeah. How often do you eat junk food? You comes qué? ¿Cada cuánto tú comes comida rápida? Ajá, comida chatarra. Comida chatarra. Sí, teacher, si yo quiero decir, por ejemplo, muy pocas veces. Espérate, niño. Después me decís. Puede usar cualquiera de los que están ahí en el cartelito, por eso quería que lo estuvieran viendo. Por ejemplo, si muy pocas veces, ¿qué tanto es muy pocas veces para usted? Yo podría decir que quizás como una vez al mes comida chatarra. Entonces sería, eso para mí es poco, una vez al mes o cada 2 meses. Entonces para mí sería como cada 2 meses. Entonces puedo decir every 2 months. I eat junk food every 2 months. Cada 2 meses, tal vez como cada 2 meses comida chatarra. Y ahí, teacher, podemos decir every once months, cada si es una vez al mes, no dice every, solo once a month.
Ahí está en el cartelito, once a month. I eat junk food once a month. Once a month. Dos veces por mes, quedaría entonces twice a month. Twice. Twice a month. Twice a month. I eat food once a month. Y en este caso, sí puedo decir, por ejemplo, yo nunca tomo té. I never drink tea. Yes. Sí, porque, o sea, si le están preguntando que cada cuánto toma té, usted le va a contestar que no toma té. ¿Con qué frecuencia? Janet. ¿Mande? Le voy a hacer una pregunta ya usted para practicar, si no, nos va a practicar. ¿Sí? Ok. ¿Pero dónde íbamos? En esa, how often do you drink tea? I drink tea once a day. Una vez al día. Ok. And you guys, I. ¿Cuál fue la pregunta? How often did you drink tea? I never drink tea. Okay. Dame una pregunta usted a mí, Chano. Esa misma. No, puede ser otra. Vaya. How often do you travel? Okay. I never travel because for my time it's impossible. But I would like to travel in the future. I travel. I travel. I never travel. Yes. Mm.
How often, este, Marilyn, how often do you visit your family? Okay. I visit my family once a week. And you, how often do you visit your family? I visit. I visit. Marilyn? I visit my family once a week. I visit my family. Cerra la puerta, yo. And you, Dallas? Family once a week. I never visit my family a week. Okay, ellos vengan a mi casa. Okay, está bien. Me va a preguntar, porque usted me pregunta y yo le, usted va a escribir mi respuesta ahí, ¿verdad? Bueno, realmente las preguntas eran como yo para preguntar respuestas, ajá. O sea, pero también para practicar, ¿verdad? Se dan más detalles en las respuestas, ¿no? How often do you eat vegetables? Yes, vegetable. 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 Como baseball, ¿verdad? Casi. Ah, sí, así es. Vegetable. Yes. Vegetable. ¿A qué menudo comes vegetales? ¿Cada cuánto come usted vegetales? ¿Cada cuánto come vegetales? Entonces, si yo quiero decir 3 veces por semana, pero bueno, 4 veces, entonces, sería 4 times a week. Yes, 4 times a week. And you say complete, I eat vegetables 4 times a week. I eat... ¿Cómo que va a decir el color? Vegetables. 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 Excelente. Vegetables. Vegetables. I eat every two days. Do you
for the dentist. Dentist. I go dentist. Cada 4 meses. Era, ¿qué dijo que era? Live, right? La antepenúltima. Pesas, Grace. Pesas. Como cada cuánto levantas pesas. Pesas. I live twice. Ahí lo podemos disponer twice. Let's see, missing some people. So yeah, creo que ya están todos. Okay, yes, everyone is here back again. So how do you feel this practice? ¿Cómo sintieron ahora? Teacher, en lo personal, hoy sí entendí más porque al inicio no sabía cómo contestar, pero hoy sí ya. Thank you, teacher. Ok, excelente, me alegra mucho. Entonces mañana les voy a poner la primera práctica con los otros frequency adverbs que vimos ayer. Así vamos a ir y diferentes preguntas pues para que veamos más vocabulario, más pronunciación. Así que me alegro que les haya funcionado de esta manera. Mañana vamos a seguir con los
indefinidos, que son los always, sometimes, o para no mixear, para no hacer mucho contenido, los he dividido así. Y el viernes, pues, estaríamos haciendo un pequeño repaso del simple present con el auxiliar do, don't, does and doesn't. So, that will be for Friday. Y también vamos a revisar la sección 2 y el midterm exam para asegurarnos de que, pues, todos los ejercicios estén, los podamos comprender y realizar en el tiempo que se nos ha estipulado. Vamos a pasar asistencia. Hay poquitos, la mayoría ha reportado problemas, pero bueno, espero que no afecte. Recuerden que tienen un mínimo de asistencia, que es el 80%, y se contabiliza por los minutos de conexión. Así es que si de repente hay problemas, se desconectan, traten de estar pendientes de que el internet sí regresa, pues volverse a conectar, ¿verdad? Aunque sea minutitos, lo que sea, cuenta, ayuda. Entonces, vamos a chequear asistencia. Okay. Faltan varios ahora. Sí, sí. Está lloviendo mucho. Adriana Raquel, ¿con suegra? Adriana Raquel. No es tantos. Andrea Simei. Present teacher. Thank you. Blanca Azucena. Blanca Azucena. Brenda Lisset. Brenda Lisset. Briseida Lisset. Present teacher. Thank you, Briseida. César Ernesto. Present teacher. Thank you, César. Elia Yanira. Present teacher. Thank you, Elia. Fátima del Carmen. Fátima del Carmen. ¿No está Fátima? Me pareció que la había visto conectarse. Francisco Javier. Tienen problemas de conexión. Good evening, teacher. Thank you. Gisela Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yahaira. Fátima le puso un mensaje, pero en WhatsApp, teacher. Ah, ok. Ya voy a ver el teléfono. Quiero ver. Ok. Ok, Fátima. Ok, ok, ok. Gracias. Ahorita le corrijo aquí. Jocelyn Yahaira. Jocelyn Yahaira. José Roberto. Present, teacher. Thank you, sir. Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you. Katy Alessandra. Katy Alessandra. Kevin Ramiro. Present, teacher. Thank you, Kevin. Marilyn Alejandra. Present. Thank you, Marilyn. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you, Mario. Mirna Janet. Mirna Janet. Present. Thank you, Mirna. Odalis de María. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. Emily Fabiola. Present, teacher. Thank you. Okay, so we can continue. Let's see, ¿quién escribió en el chat? Ah, Fátima. Okay, gracias, Fátima. Sí, le puse que está aquí en la meeting. Gracias a los compañeros que avisaron, porque ya les cuento que a veces me desatiendo de los chats. So,
And let's continue then. After we have practiced a little bit of speaking, we're going to practice the next thing. Yesterday we were talking about the imperatives. Hablamos de los imperatives que decíamos que son para dar órdenes, indicaciones, direcciones, consejos, sugerencias. Esos son los commands, también conocidos como imperatives. Practicamos esta conversación al final de la clase y pues ahora vamos a hacer el listening que les puse acá. Ya practicamos speaking, ahora vamos a practicar listening y luego un poco de pronunciation. Esto lo tienen en la presentación. So, vamos a compartir aquí el material donde tengo el audio para que puedan escuchar y hagamos el ejercicio. Veamos acá. Ok, Dr. Young es la doctora. Ayer practicamos la conversación. So, in this, we are going to listen to Dr. Young talk to four other patients. Ayer estaba hablando la doctora con Miss West, ok, y le dio un par de recomendaciones, ok, ¿qué le dio? Some pills, recommended don't drink coffee, tea or soda, and don't work too hard, ok, eso fue con Miss West, ahora ella va a estar con cuatro pacientes diferentes, Chuck, Pam, Joy, en Sandra. Vamos a escuchar como las cuatro conversaciones y vamos a chequear qué es lo que les recomienda, qué medicamentos. Acá están cough drops. Cough drops. ¿Qué son cough drops? Son gotitas para la tos. Gotas para la tos. Cough drops. Aspirin. Aspirin es igual que en español, aspirinas. Cold pills. Esas son pastillas para el resfriado. Cold pills. Okay. Then we have eye drops. Eye drops. Son gotitas para los ojos. Eye drops. Then we have nasal spray. Nasal spray es un spray nasal como para descongestionar. Nasal spray. And finally, we have muscle cream. Una crema muscular. Muscle cream. Si no han impreso el material, no se preocupen, háganlo en el cuadernito, solo escriban los nombres. Así como ven acá en fila, Chuck, Pam, Joy, Sandra, escriben así en línea los medicamentos y luego hacen un chequecito. ¿Qué de esto escuchan que la doctora recomienda que usen, que hagan? Les voy a dar tiempo para los que están escribiendo. Gisela. Que levantó la manita, no sé si. Teacher, ¿qué significaba la primera? Cough drops. Cough drops. Son gotitas para la tos. Thank you. You're welcome. Oh, son gotas. Gotas, drops. Tengo maña de hablar en chiquito. Gotitas. Gotas. ¿Traelo? Thank you.
Ready with the chart? ¿Ya estamos listos para el listening? Ok, no. Por ahí vi que asintieron algunas. Ok, vamos a escuchar y recuerden, les voy a poner el audio dos veces. Ok, para que no vayan a estar ahí preocupadas que me perdí, ¿qué dijo? So, I'm going to play the audio twice. Y lo que van a hacer es chequear, vaya, ¿qué le recomienda Chuck? Le recomendó cold pills, nasal spray, etc. Ahí ustedes van a escuchar la conversación. One. How are you feeling today, Chuck? Not so great. I have a really bad earache. Let's take a look. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. Two. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee 3 times a day. Okay. Thank you, doctor. Three. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every 4 hours. Do you have a cough, too? Yeah. All right. Here are some cough drops. I hope they help. Four. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes, and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. ¿Cómo sintieron? ¿Está fácil con una vez más o dos? Una vez más. Okay. Una vez más. Okay, here we go, once again. Page 81, exercise 7, listening. Let's take a look. Listen to Dr. Young talk to 4 other patients. What does she give them? Check the correct medications. 1. How are you feeling today, Chuck? Not so great. I have a really bad earache. Let's take a look. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. 2. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee 3 times a day. Okay. Thank you, doctor. 3. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every 4 hours. Do you have a cough, too? Yeah. All right. Here are some cough drops. I hope they help. 4. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes, and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray.
Thank you. Okay, what are the medications for Chuck? What did you check? Aspirin. Aspirin. Only aspirin? Yes. Only aspirin. Okay, let's see. Yes, only aspirin. Excellent. Only aspirin. Chuck, aspirin. I don't know if you can see this little square. Pueden ver este pequeño cuadrito. Pero lo más importante es dormir todo el fin de semana. Oh, yes. Yes, totally. What about Pam? Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Three times today. Yeah. Muscle cream. Three times a day. And mm-hmm. Let's see. Only muscle cream? Yes. Yes, only yes. Yes, only muscle cream. Very good. Number three, Joy. Cold pills. Cold pills. Cough drops. Yes, excellent. Cold pills and cough drops. Very good. Cough drops. Cold pills and cough drops. Very good. Excellent. Four, Sandra. Nasal spray. Nasal spray and cough drops. Eye drops. Let's see. Eye drops. Yes, excellent. Eye drops and nasal spray. Nasal spray. Excellent. You practice your listening. And then we have the sentence intonation. Cuando están haciendo una, dando indicaciones, consejos, órdenes, que es lo que se hace con los imperatives o commands, la entonación tiende a ser descendiente, por eso tienen esta flechita hacia abajo, al final de la oración el tono de voz baja un poquito, al principio tal vez, Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream. Al final del no es una oración, al final del command o del imperative, es como que baja el tono de voz. Vamos a escuchar y pueden ir repitiendo en casa. Page 81, Exercise 8, Pronunciation. Sentence Intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. Let's practice one more time. Page 81, Exercise 8, Pronunciation. Sentence Intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream.
Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. Okay, so we're going to continue with this topic, and we have this group work exercise. Tenemos este ejercicio de grupo en el que vamos a imaginar estas situaciones. Esta es una situación real para nosotros. Y vamos a escribir tres sugerencias para cada uno. Acuérdense que el tema son los commands, también conocidos como imperativos, y esto pues no necesita, no llevan sujetos, solo es como un verbo y un complemento. Por ejemplo, tenemos a, son seis situaciones. Practiquemos pronunciación. I get really hungry before I go to bed. I get really hungry before I go to bed. I sometimes feel really stressed. I sometimes feel really stressed. I need to study, but I can't concentrate. I need to study, but I can't concentrate. I feel sick before every exam. I feel sick before every exam. I forget about half the new words I learn. I forget about half the new words I learn. I get nervous when I speak English to foreigners. I get nervous when I speak English to foreigners. ¿Tenemos preguntas sobre el vocabulario o pronunciación antes de ir a los breakout rooms? No questions. Okay. Recuerden que lo que vamos a hacer es escribir tres sugerencias para cada situación. Por ejemplo, si alguien me dice, la primera situación es I get really hungry before I go to bed. No es bueno estar comiendo antes de ir a acostarse, pero dice que le da mucha hambre antes de irse a dormir. Entonces, ¿qué podemos recomendarle? Acuérdense que los imperatives, como decíamos, podría ser afirmativo o negativo. Si es negativo, empiezan con don't. Por ejemplo, dice, I get really hungry before I go to bed. I could say it, yo podría recomendarle eat a banana. Se coma un subineo, eso sustenta y ya no va a comer mucho. Eat a banana. That can be one suggestion. Eat a banana. O si fuera negativo, don't. Le podría recomendar que don't. Ay. ¿Dónde está la comita? Acá. No. Okay. Don't eat snacks. Or, okay. Don't eat snacks. No comas bocadillos antes de ir a la cama. So, three suggestions for each situation, and you can share them in groups.
lo van a hacer en grupo, pueden tomar notas en su cuaderno para que luego en grupo lo van a presentar a la clase, cuáles son sus ideas para cada situación. ¿Estamos claros? Y como les digo, todos los grupos van a escoger, van a decidir si cada uno va diciendo las situaciones, las recomendaciones que han pensado, o si uno solo del grupo va a presentar su trabajo, cuáles son las sugerencias que van a dar. Eso es como una mini presentación grupal la que van a preparar. Pueden hacerlo, como les digo, nada más toman notas en el cuaderno, y pues si hay alguien por ahí con un poco más de habilidades, ¿verdad? Y quienes hacen un su documentito de Word, una su tablita, pueden ir escribiendo y etcétera. Entonces le voy a dar tiempo para que hagan sus pequeñas presentaciones en grupo. Vamos a ver cómo estamos con los breakout rooms. I think they are okay, pero les voy a recrear. Purple room. That's okay. All right, here we go.
Tal vez como interactuar diariamente con los extranjeros.
Okay, everybody's back again. So let's start with the room number one. It was Andrea, Elia, Gisela, and Mario. What do you get? Si hicieron alguna word o algo que van a leer, lo pueden compartir. Pueden compartir pantalla. O si lo van a leer, no sé qué decidieron. Por aquí están compartiendo uno. Ese es el de mi equipo. Ah, no, pero, okay. Oh, is that for your team? Okay, excellent. Wow. You can share it on the screen. Puedo compartir pantalla para leerlo. Sure, yes. Uh-huh. Go ahead. No sé si ya ver mi pantalla. Yes. Yes, we can see it. Okay. Aquí están. En la primera situación, I get really hungry before I go to bed. Pusimos eat a fruit, drink a tea, or drink a smoothie. Next situation, I sometimes feel really stressed. Go to the gym, listen to music, dancing, to do a massage. Next, I need to study, but I can't concentrate. Study alone in your room. Study in the library. Study outdoors. Yes, excellent. I feel sick before every exam. Taking easy. Listen to music before exam and practice yoga. I forget about how the new words I learned. Write the words many times, pronounce many times, and practice with another person. Y la última, I get nervous when I speak English to foreigners. And practice the language, I'm not afraid to make mistakes, and search the internet for English pronunciation techniques. Techniques. Awesome. Excellent. Thank you so much for sharing. Hicieron un excelente trabajo, muy bonita la presentación, todo limpio. Vamos a hacer un repaso, solo unas par de cositas que vi por ahí. Okay. La primera es eat a fruit. Ahí, si es singular, sí usamos el a. Pero entonces sería cómete una fruta, la palabra fruta tendría que estar sin ese, pero si es come frutas, exacto, solo así. Eat fruits. Uh-huh. Porque el A es solo cuando vamos a decir algo singular, un o una. That's okay. Excellent. And then to do a massage. Por ahí vi. ¿Dónde estaba? Okay, and this is, I feel really stressed. Entonces, cuando decimos el infinitive, no lleva to. Solo es el muy verbo. Entonces, cuando hacemos, ajá, los imperatives no llevan el to. Y do es hacer. Si quiero decir que te hagan o get, sería get a message. En vez de do, get. Get a message. Ajá, vea que te hagan un masaje. Get a message. Y excellent with the pronunciation in here is library. Library. Library, excellent. Y la otra era el negative, en lo de los foreigners. Foreigners, donde está lo de los extranjeros. Cuando son imperativos y negativos, el negativo es don't. Do not o don't. Excellent. Excellent. Very well done. You deserve a clap, proud of you.
Un aplauso a toditos, toditos ustedes. Excelente trabajo. Muy bien que lo hayan compartido, porque ahí podemos ver a dónde vamos a hacer el refuerzo de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Excelente trabajo. Felicidades. Gracias. Y puede dejar de compartir. Vamos a ver el segundo grupo. Ahí donde dice share screen, ahí, o donde está arriba, donde está la barra de herramientas, ahí dice stop sharing o dejar de compartir. ¿Dónde están todas las herramientas? Ahí va a ver que dice stop sharing. Excelente. Muy bien. El segundo grupo, César Bonilla, Emily, Janet y Kevin. Hey, teacher. Ok. Bueno, yo lo voy a decir. Solo que pensé que no eran como respuestas cortas. Yo hice largas y el grupo igual. No worries. Ajá. Share okay. What you have. Okay. One answer is I get really hungry before I go to the bed. To bed. Mm-hmm. It's better to eat some fruits. Yeah. Uh-huh. You should not eat milk. Okay. Serían las primeras dos. Solo hicimos una y una positiva y una negativa. Okay. And la segunda sería, I sometimes feel really stressed. Take a break and drink coffee or tea. Very good. Negative is work more hard or extra hours? Don't work hard or extra hours? Yes. O to sleep, para tienen que trabajar mucho para dormir o cómo? That can be, yes. No, es que era la segunda. Work. Okay, era the second one. Okay, good. In three, I need to study, but I can concentrate. Sería relax and listen music. Exciting. Stress. Don't stress. Uh-huh. Sería. And four sería I feel sick before every exam. Sería exhale. Study with time for the exam. Study with enough time for the exam, okay. Study. And the negative is study last minute. Don't study last minute. Mm-hmm. And five, I forget about all the new words I learn. I learn. And sería. Mm-hmm. Sería la, study and practice all day. Study and practice all day. Okay. Sounds good. And not pay attention. Don't pay attention. And six sería, I get nervous when I speak English to foreign. Okay. Think in English and relax is a very good practice. Don't try to translate. Okay, excellent. Pretty good suggestions. Excellent job. Thank you so much for sharing, Cesar. Let's listen to room number three, Briseida, Juan Cristobal, Marilyn, and Odalis. Dali nos puede ayudar.
Está en mute. Hola, Liz. Léala, Juan Cristóbal. Me escucho bien cortado. Ay, yo. Si gustan, no yo leo las preguntas. Por favor. Vaya. Lo que pasa es que yo no tengo PC ahorita. Estoy casi que en mi teléfono. Number one, I get really hungry before I go to bed. It is bad for the health. I recommend you eat a fruit. I recommend a nutrition supplement. Number two, sometimes feel really stressed. You can drink a tea, you can listen to music, you can exercise. Number three, I need to study, but I can concentrate. You can take vitamins, you can find a sober side, you can read more book. Number four, I feel sick before every exam. You can drink fofo de 12. Hasta ahí llegamos, teacher. Ya no seguimos. Ok, very good job. Lo hicieron bien. Como lo vimos, era sin el auxiliar can y sin sujeto. Entonces, ahí, por ejemplo, nos quedaría... drink a tea. Eat fruit, solo desde el verbo. Por ejemplo, aquí, eat fruit. Have a nutritional supplement. Drink tea. Listen to music. Exercise, etc. Mm-hmm. But you did it very good. Muy bien. Pues la idea es esa, ¿verdad? Hacer, aprovechar el tiempo, practicarlo y... drink tea, muy bien. And that's it, very good. You tried and you did it very good. Lo hicieron usando auxiliar can. Está bien, nomás los imperatives no llevan auxiliar, no llevan el to, lo que habíamos hecho. Pero sí pueden dar recomendaciones también usando el auxiliar can. So excellent job. Thank you so much for sharing. And we still have one group. Tenemos el último grupo, que es el de Fátima, Francisco, José Roberto y Oscar Armando. Hola, teacher. Hello. Hello. Nosotros trabajamos en el cuaderno, teacher, pero lo trabajamos en español también. Oh, but you should do it in English. Les va a tocar ir traduciendo en el momento. Tal vez me ayudan los compañeros. No sé si están por ahí, Oscar, José Roberto. Hola, hola. Sí, Oscar. Sí, nosotros le dimos respuesta a cuatro preguntas y las sugerencias, sí, las, como mencionó Fátima, las... en español, la dejamos, Lick. Excuse me. Entonces, en la primera que adoptamos, en la dice que I need to study, but I can't concentrate. Sí, la sugerencia que hacíamos ahí de buscar un lugar adecuado. Okay. En español, en inglés, no logramos. Okay.
Vaya. La segunda es, I sometimes feel really stressed. La sugerencia, bueno, igual son sugerencias positivas. Pusimos cambiar rutina en las actividades diarias. Y la tercera o última que estaba ahí en la pantalla es, I get nervous when I speak English to foreigners. Nuestra sugerencia es que él debe de interactuar con personas del exterior o practicando con personas que ya puedan hablar inglés. Y la última o la cuarta que nosotros logramos dilucidar ahí es, I feel sick before every exam. Nuestra sugerencia era llegar temprano a clases e interactuar con los compañeros acerca de la prueba o examen que se va a realizar. Eso es lo que nosotros logramos hacer. Okay, so you were analyzing, estuvieron analizando, viendo las posibilidades. And it's good. Me imagino que a lo mejor intentaron primero hacerlo en español y luego lo iban a escribir en inglés, ¿verdad? Ah, pero por el tiempo. Okay. That's nice. Con el tiempo. Con el tiempo, si yo sé, primero uno quiere traducir todo, ¿verdad? Entonces. Eso hicimos. Sí, entonces eso se va quitando con el tiempo, ya uno ya se va acostumbrando a no traducir. Well, that's good. La idea al menos se, bueno, compartieron, estuvieron debatiendo, and that's nice. Okay, vamos a seguir con la clase y hacer el segundo chequeo de asistencia de la noche antes de continuar. Ya casi es hora, like 2 or 3 minutes. Vamos a ver. Adriana Raquel. Adriana Raquel no se conectó. Andrea Simei. Present, teacher. Thank you, Andrea. Blanca Azucena. Blanca Azucena. Brenda Lisset. Brenda Lisset. Briseida Lisset. Present, teacher. Thank you. César Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira. Present, teacher. Thank you. Fatima del Carmen. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier. Present, teacher. Thank you. Gisela Beatriz. Present, teacher. Thank you, Gisela. Jocelyn Yajaira. Jose Roberto. Present, teacher. Thank you. Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you. Katia Alessandra. Katia Alessandra. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present, teacher. Thank you. Odalis de María. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. And Emily Fabiola. Okay. Well, let's share again. Okay.
Okay, this is what we just did. Esto es lo que acabamos de hacer en grupo. Very nice job. Son sus presentaciones virtuales. Lo hicieron muy bien, muy bien. Y vamos a tratar de hacer más ejercicios para que ustedes puedan ir desarrollando, ir produciendo sus propias oraciones, sus propias conversaciones y así adaptando. Kevin, ¿tiene la manita levantada, Kevin? Sí, teacher, no me mencionó en la lista. Ok. O no escuché. Ok, Kevin, aquí está anotado, no se preocupe. Gracias. Ok. And well, what do we have next? Comments. Lo otro que tienen ahí es ejercicio de los comments 23 en la página y ahí pues recordar nada más los comments son como direcciones, órdenes, indicaciones, consejos y pues podemos agregar please, empezar con un please como ven acá, luego el verbo y el complemento. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise employees. Please go to a meeting. Si es negativo, es don't. Okay. Podríamos decir, por favor, no mandes un memo. Please don't send a memo, etc. So, esto ya es similar a la práctica que hicimos, solo que con otras situaciones, porque pues el ejercicio de acá dice, what do you think your classmate's boss wants him or her to do tomorrow? Es como imaginar qué es lo que quiere el jefe de nuestros compañeros que haga mañana, ¿vea? Entonces, no tengo ni idea de en qué trabajan los compañeros, etc. So, ya hicimos el ejercicio en grupo, haciendo comments y con imperatives. Luego, en la página 24, tenemos este ejercicio, que es una reading comprehension. Vamos a leer y a practicar pronunciación con esta lectura. So, you can repeat after me. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning. And not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference. On July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, so questions. ¿Tenemos preguntas antes de continuar con el ejercicio? Bien, entonces vamos a escribir T for true. Si la oración es verdadera, vamos a escribir T. Eso significa true.
que sería verdadero. Si es falso, F, meaning false. Okay, so, and then we have to write the correct information if it is false. Si es falso, tenemos que escribir la oración, la información correcta en la línea que tenemos ahí. Por ejemplo, la 1 dice, todo es basado en el párrafo, his name is John Wilkins. It's true. It's John. No, es falso. Ok, entonces escribimos false, una F, false. Y luego escribimos his name is John Wilson. Wilson. Excellent. Parecido, ¿verdad? But no. Yeah. It's not Wilkins, it's Wilson. So we write his name is John Wilson. Y así van a desarrollar los demás ejercicios. Les voy a dar tiempo y luego vamos a chequear. Pueden ir anotando en el cuaderno. Ahí está la lectura. Estoy compartiendo pantalla y pueden ir leyendo. Si es necesario, vuelven a leer, etc. Thank you.
Finished. Yes. Okay, so number two is true or false? False. False. What is the correct information? Check email. He checks emails. He checks email for the company. Uh-huh. Excellent. Thank you so much. Number three. False. 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 That's what is the correct information? He's always answered the. He always, he always answered the phone. And told to the potential employees. That is correct. Number four, true or false? True. 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 Mm-hmm. He often attends meeting in the morning. Yeah, yes. Meeting in the morning. Okay. Number five, he never attends meetings in the afternoon. True. True. It's true. You sure? Yes. False. Mm-hmm. He never. He stays at the end. Uh-huh. Okay, la oración dice he never. Acuérdense que never es 0%, nunca, no. Nunca. Y aquí en el párrafo nos we dice. We have to attend conference on July 21st. Okay, veamos la, dice he never attends meetings in the afternoon. ¿Qué nos dice acá? I attend meetings in the morning. And not so often in the afternoon. Dice, no muy seguido en las tardes. Eso quiere decir que sí va, pero no muy seguido. Entonces, bien. La cinco nos quedaría false. False. Ajá. Six, he usually has events in his company. Is true or false? False. False, yes. What is the correct information? My company, we always have events. Uh-huh. He always, ahí dice el párrafo de siempre. He always has events in his company. Now, number seven, the last one. He has to go to a conference on July 22nd. False. False. When is the conference? I attend a conference in July 21st. Okay, excellent. Hicieron un muy buen trabajo con la comprensión de la lectura. Mañana pues vamos a practicar con los adverbs of frequency, como les decía, con los indefinite, los que son como de porcentajes y eso, y months and dates, y vamos a comenzar con el repaso, así como lo hicimos ahora. So that will be it for today. I hope that you sleep well and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Tomorrow. Take care. Voy a ver quién sí se interesa para andar a mi lado, Marica. Good night, teacher. See you tomorrow, teacher. Good night.